Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en este vídeo vamos a ver cuáles son tus capacidades, habilidades y talentos naturales si tu año de nacimiento suma el número 4. Chicos, chicas, pues seguimos avanzando en esta nueva serie de vídeos en la cual estamos precisamente ahondando en el significado de los números en el año de nacimiento. Así que bueno, si te has perdido las anteriores entregas, te las voy a dejar por aquí en esta lista de reproducción para que les puedas echar un vistazo ya al significado de que tu año pueda sumar el número 1, el número 2, el número 3, o bien, bueno, pues los próximos vídeos que voy a ir subiendo también estarán disponibles en esa lista en los próximos días. Así que de verdad, suscríbete y activa el clic de la campanita, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de numerología, muchas veces se nos vienen a la cabeza precisamente los números, pero muchas veces se pasa por alto que estos números adquieren una dimensión distinta y una aplicación diferente y una manifestación diferente según la posición en la que se encuentren, ¿no? Bueno, pues la posición del año de nacimiento siempre tiene que ver con un talento, como te comentaba también en anteriores vídeos, con una habilidad, con una capacidad, con una fuerza que me ayuda a avanzar en mis propósitos, ¿sí? Y que me ayuda a desbloquear algunos de los impedimentos que la vida me va a ir poniendo delante para que yo aprenda a utilizar este talento para poder, bueno, pues seguir avanzando y que nada me pare. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que tenemos precisamente que la posición del año de nacimiento pues puede aparecer un número 4, por ejemplo, si has nacido en 1984, que suma el número 22 y suma el número 4, ¿sí? O en 1975, que también pues suma 22, que suma el número 4, ¿sí? Del número 22 haré también un vídeo especial en relación al año de nacimiento, ¿de acuerdo? Que sé que me lo vais a preguntar, pero bueno, todo lo que vamos a ir hablando precisamente en este vídeo del número 4 también aplica precisamente a este tipo de casos, ¿vale? Bueno, cositas. El primer talento que tienes y que, de hecho, el hecho de que lo tengas no significa que lo estés utilizando de una manera eficiente y de una manera poderosa. Si tu año de nacimiento suma el número 4, bueno, pues que, a ver cómo te digo, tienes capacidad para avanzar en tu vida con una... atención, que aquí viene fuerte, con una tenacidad absolutamente impresionante, con una perseverancia sin ningún tipo de límites, con un compromiso contigo mismo que deja a los demás boquiabierto. Entonces, por muchas cosas que te pueda presentar la vida, muchísimos bloqueos, muchísimas vicisitudes, muchísimos palos, que también es el caso, ¿no?, de los nacidos con este número 4, parece como que la vida se empeña en ir poniéndote continuamente límites a tu prosperidad y a tu, sí, y a tu avance, al fin y al cabo, bueno, pues fruto precisamente de tú mantenerte pues en esta tenacidad, en este compromiso con no me rindo jamás, puedo con todo, puedo superar cualquier límite que me propongo. Desarrollas, al fin y al cabo, una fuerza interior que de alguna manera va a llevarte a desarrollar una maestría en cuanto al entendimiento de todo lo que te sucede, que te va a llevar precisamente a que, conforme va pasando el tiempo, y aquí sí que vas a tener en este aspecto, pues bueno, algo que se llama paciencia, vas a tener la posibilidad de resolver cualquier cosa que se te proponga. Sí que es cierto que, bueno, pues esto contrasta bastante con, bueno, pues haber nacido con el año de nacimiento que suma el número 3, donde parece como que las cosas pues son más fáciles, te adaptas mejor a las circunstancias, parece como que, bueno, pues la vida se ve desde una mayor amabilidad con un año de nacimiento que suma el número 3. Con el número 4 aquí no es ni mejor ni peor que el 3, ¿eh? Es decir, cada uno tiene su característica. Las personas que tienen el número 4 en el año de nacimiento como suma de los dígitos son personas que vienen, digamos, a desarrollar todos estos talentos porque esto es, vamos a decirlo así, la llave que le va a abrir las puertas de una mayor abundancia en su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que muchas veces, como he leído por ahí, como dicen otros profesionales, yo me desmarco bastante de lo que hay por ahí, se dice, no, es que esto ya lo tienes trabajado de otra vida. Bueno. Como he dicho también en anteriores vídeos, esto es algo que tienes que trabajar, esto es algo con lo que te tienes que reconciliar. En primer lugar, tienes que descubrirlo, porque muchas veces la gente no sabe el talento que tiene, no sabe que tiene estas capacidades, o no sabe que estas capacidades les ayudan precisamente a ir resolviendo muchos de los
Pues esos, pues de los bloqueos, ¿no? A los que se tienen que enfrentar en su camino existencial. Entonces, si tú tienes el número 4 en tu año de nacimiento como suma de los dígitos, pues en la medida en que tú no te rindes, perseveras, eres una persona, fíjate, disciplinada, con aquello que quieres conseguir. Si eres una persona que te enfocas en soluciones y que realmente quieres avanzar, a pesar de los pesares, vas a poder vivir tu experiencia con verdadero gozo. Lo que sucede es que, claro, todas estas palabras, pues parece como que pesan energéticamente un poco más que, bueno, pues la palabra adaptabilidad o facilidad o alegría, que resuena tanto con el año de nacimiento del número 3, como te expliqué en el vídeo anterior de esta misma serie. ¿De acuerdo? Claro. Por ejemplo, la palabra disciplina. Bueno, la palabra disciplina, por ejemplo, es una palabra que choca mucho con la palabra motivación, ¿no? Motivación es algo que tiene que ver más con el número 3, en el año de nacimiento, ¿sí? La disciplina, bueno, pues de alguna manera lleva precisamente como ese compromiso, ¿no? Con esa sensación, incluso muchas veces de esfuerzo, de estar ahí, aunque yo no quiera, ¿sí? Pero es que no siempre puedes tirar de motivación para poder avanzar en tu vida. Hay veces que la motivación está bajo mínimos o directamente en el suelo o no existe, se ha fulminado por algo que te ha sucedido, ¿no? Bueno, pues si no tienes motivación, tienes que tirar de disciplina. Y en este sentido, el número 4 en el año de nacimiento tiene mucha más fuerza que un número 3 en el año de nacimiento. Pero vamos, de todas, todas. Con lo cual, bueno, son habilidades y características diferentes y son maneras diferentes de avanzar en el camino existencial. Recuerda que la posición del año de nacimiento tiene que ver con el avanzar, ¿sí? Así que bueno, ¿qué es mejor, tener motivación o tener disciplina? Es que, a ver, es que cada cosa te da algo distinto, ¿no? Tener motivación es importante porque la motivación te conecta con el entusiasmo, te conecta con todas las características del número 3, ¿sí? En el caso de la disciplina, bueno, la disciplina te lleva, pues, a ser una persona mucho más regular, te lleva a tener un compromiso muchísimo más estable, muchísimo más fuerte, bajo mi punto de vista. Te lleva a que, bueno, aunque haya veces que no tengas ni siquiera energía, pero si tú eres una persona disciplinada y constante, ¿no? Que esto también es algo de las personas con el año de nacimiento en el número 4, vas a avanzar, pero totalmente. A lo mejor otras vibraciones numerológicas, como por ejemplo el número 3, el número 5 o incluso el número 8 en el año de nacimiento, pues tienen ese punto de suerte que a lo mejor al número 4 pues le falta en el año de nacimiento, ¿sí? Pero tú sabes que esta es la llave que te abre las puertas de una mayor prosperidad, con lo cual no pienses que esto es peor que todo lo demás, ¿sabes? Porque te digo una cosa, esta disciplina a este número 4, y esto es súper importante y por eso me estoy deteniendo aquí porque me parece que es vital. Esta disciplina, esta perseverancia, esto al final garantiza resultados, los resultados que tú buscas. Entonces, claro, pues sí que es cierto que a lo mejor este número 4, pues tradicionalmente, pues no tiene tanta suerte o no atrae o no tiene tanto magnetismo para atraer la abundancia de una manera natural. Pero si tú te mantienes ahí, te aseguro, te garantizo que cuando el resultado que tú consigas va a tener muchísimo más arraigo que bueno, pues otras vibraciones numerológicas como el 3 o el 5 en el año de nacimiento. Así que bueno, no te dejes, digamos, aplastar por esas visiones que hay por ahí de la numerología o de lo que dicen que es la numerología, diciendo que no, es que el número 4 es un número difícil, es un número que siempre está ahí en la angustia, trabajando en el drama de que se explota a sí mismo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, en una baja frecuencia podría ser, ¿no? Pero yo creo que hay que mirar la numerología como una herramienta que nos habla de posibilidades y de oportunidades, ¿eh? No de mierdas, al fin y al cabo, ¿vale? Entonces, bueno, creo que si tú, lo más importante de este speech, si tú eres una persona que estás verdaderamente comprometida con trabajar desde aquí para poder avanzar en tu vida, pues es que no hay nada que se te resista. Esto lo he visto yo a lo largo de más de
15 años que llevo trabajando con la numerología, ¿sí? Así que bueno, de verdad, si tu año de nacimiento suma el número 4, déjamelo en los comentarios y me dices, oye, pues sí, mira, yo tenía algo muy difícil de superar, ¿eh? Y finalmente, con constancia, con compromiso y con mucha fuerza que le he puesto en el proceso, he conseguido tirar hacia adelante. Aunque me habían dicho que eso era imposible conseguirlo, aunque eso era muy difícil, como que de alguna manera me invitaban a tirar la toalla o pensaban que estaba loco por seguir insistiendo, pero al final lo pude conseguir. Así que si quieres, si tu año de nacimiento suma el número 4, bueno, pues déjamelo en los comentarios, déjame tu experiencia y te estaré leyendo. Otra de las cositas que me encanta de las personas cuyo año de nacimiento suma el número 4 es que en la medida que, bueno, pues son coherentes con ellas mismas, son capaces de darle forma, digamos, a estos resultados de una manera más sencilla, de una manera más rápida, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque antes de simplificarse al número 4, pues tenemos aquí generalmente el número 22, ¿sí? Entonces, excepto en algunos años, como por ejemplo el año de 2011, que suma directamente el número 4 según la numerología tántrica, y no tenemos ahí el número 22 desde este enfoque, bueno, el aspecto de la coherencia es verdaderamente importante para todas las personas cuyo año de nacimiento, antes de simplificarse el número 4, tiene aquí el número 22, ¿sí? Desde el enfoque de numerología del talento, y algunos de mis alumnos me estaréis viendo, esto para mí sí que suma el número 22, ¿vale? Pero bueno, según la numerología tántrica, esto no es así. Pero bueno, lo verdaderamente importante que hay que tener en consideración, independientemente de que utilices un sistema u otro, es que si tu año de nacimiento al final suma el número 4, la coherencia te va a llevar precisamente a estar, digamos, mucho más en orden contigo y con la vida. Y esto es verdaderamente importante para que de alguna manera la vida te haga construir los caminos hacia los resultados que tú quieres de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque si este número 4 se encuentra en una muy baja frecuencia en tu año de nacimiento, una de las cosas que vas a vivir precisamente es una falta de coherencia debido a tu desorden interno. ¿A qué me refiero con esto? Que tú no puedes ser coherente si primero no pones las cosas en orden dentro de ti. Tendrás que aclarar las cosas dentro de ti para decir, vale, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir siguiendo esta línea que me parece coherente, que me parece adecuada, ¿sí? Y es que el número 4 funciona siempre muy bien desde lo adecuado, desde lo que según su criterio personal, tiene que ser así, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que este número 4, pues tú lo escuchas y de alguna manera también haces tu ejercicio de reflexión acerca de, bueno, realmente estoy siendo coherente en mi vida, porque a lo mejor sí, yo estoy tratando de perseverar, de ser disciplinado, de ir en esta dirección, porque quiero conseguir un determinado resultado, pero si no soy coherente, porque me falta claridad interior, pues voy a estar viviendo, digamos, este camino desde una sensación de esfuerzo que me puede llevar precisamente a sobre todo, esa especie de desesperación, ¿no? Esta sensación de mi vida avanza mucho más despacio de lo que me gustaría, ¿no? O incluso mi vida está absolutamente bloqueada, ya no sé qué hacer para ir hacia adelante, ¿no? Entonces, por mucha perseverancia y por mucha tenacidad y mucho compromiso que tengo yo conmigo mismo, las cosas parece que no fluyen casi nada. Bueno, pues a lo mejor es que hay un embozo en tu manera de percibir lo que realmente quieres, ¿sí? Entonces, bueno, las personas que tenemos muchos cuatros en la fecha de nacimiento, o bien, sobre todo, en el año de nacimiento que representa precisamente ese impulso que te ayuda a avanzar en la vida, pues si esto no lo tenemos, no lo tenéis, que este número 4 yo no lo tengo en el año de nacimiento, si no lo tenéis en vuestra, digamos, en vuestra, te diría yo, en vuestra línea de trabajo personal, ¿no? Permanecer en una mayor coherencia y en un mayor orden con lo que realmente queréis, aparecerá el bloqueo. Y el bloqueo no es algo malo, el bloqueo es una señal de que no estás lo suficientemente alineado con lo que realmente es para ti. Entonces, claro, pues habrá que hacer ese ejercicio de investigar, ¿sí? Muy importante porque cuando aparecen estas situaciones de bloqueo, es posible que haya una tendencia o una tentación, mejor dicho, a tirar la toalla.
Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué te he dicho antes? ¿No? Que en la medida en que tú perseveras y sigues ahí y haces ese trabajo de ir hacia fortalecer tu compromiso con este gran resultado que tú estás buscando, ¿no? Y tratas de buscar soluciones, el número 4 siempre lo he dicho en el canal. Cada vez que hablo del número 4 hay una palabra que es brutal y es la palabra soluciones prácticas. Si yo veo que mi vida se está bloqueando en algún sentido con las tendencias y vibraciones y la vibración del número 4, tengo que empezar a poner un poquito de orden para que, bueno, pues yo tenga más claridad a la hora de saber cuál es el paso siguiente para seguir avanzando. Si no, pues ya ves, pues dará la sensación de que mi vida, como te comento, pues parece como que yo estoy arrastrando una piedra de 17 toneladas detrás de mí, ¿sabes? O sea, entonces es verdaderamente importante que hagamos este ejercicio de coherencia personal. ¿Qué es lo que quieres dejar en el mundo? Por ejemplo, sería, digamos, una pregunta que podría ayudarte a tener más claridad, ¿no? ¿Qué valor te gustaría regalar a los demás con tu presencia en sus vidas, por ejemplo? Oye, pues una verdadera maravilla. ¿Cuál es ese gran sueño que tanto anhelas y por el cual te estás matando a trabajar? Sí, bueno, incluso ya podríamos ir un poquito más allá, ¿no? Las acciones que estás llevando a cabo, ¿están en coherencia realmente contigo o sencillamente son soluciones estándares que te han recomendado los demás y que no tienen ni idea, los demás me refiero, de lo que tú en realidad piensas? ¿Sí? Lo digo más que nada porque aquí muchas veces al número 4 le cuesta expresarse. Ahí puede haber una tendencia de bloquear también la expresión, ¿sí? Pero bueno. Son, como digo yo, tendencias y, por supuestísimo, son generalidades, porque todo esto, evidentemente, hay que encajarlo dentro del resto del cuadro numerológico. Pero bueno, más o menos, desde este orden ya tenemos aquí dos talentos explicados, para que vayas, haciendo tu ejercicio de reflexión acerca de si, bueno, pues estás haciéndolo de una manera adecuada. Bueno, y el tercer talento del cual te quiero hablar, con la suma de los dígitos del número 4, es precisamente que cuando tú dejas atrás esa actitud, ¿vale? De perdedor o perdedora, ¿sí? Esa actitud de me tengo que someter a las circunstancias. ¿Sabes qué pasa? Que cuando empiezas a trabajarte interiormente con este número 4, cuando empiezas realmente a afianzar y a estructurar un modelo de vida, una mentalidad hacia el mundo, mucho más coherente, desde todos estos valores de los cuales ya te he hablado anteriormente, ¿no? Y destierras esta visión de limitación, de que siempre estoy perdiendo, siempre estoy en el desgaste, siempre estoy en la. Pues eso. Cuando tú tiras a la basura esa mentalidad obtusa que podría suceder con el número 4 en una muy baja frecuencia en el año de nacimiento, pues es que la vida, ¿sabes a lo que te va a llevar? A que seas un ejemplo para los demás, ¿sí? Y tú me dirás, ostras, pero es que esto ya lo dijiste cuando hablaste del significado del número 1, sí, pero es que el número 4 también tiene mucho de número 1. Esto ya lo explicaré porque esto es numerología mucho más avanzada. Pero cuando tú eres capaz de demostrar de una manera empírica, de una manera práctica a los demás cómo has conseguido tú lo que realmente querías, no, eso no solamente a través de acciones, ¿no? Sino también a través de estructurarte internamente en base a una filosofía de vida más coherente con lo que quieres y más alineada con lo mejor que la vida tiene que ofrecerte, pues es que los demás van a decir, wow, qué pasada. Esto pasa mucho con los años de nacimiento que suman el número 4 y el número 6, ¿eh? Esto es importantísimo tenerlo en consideración. Así que, sí, en lugar de estar en el caos, en la perdición, en el tirar la toalla, en ser una persona inconstante que realmente no,
Pues bueno, pues es que si tu año de nacimiento suma el número 4, ese es el mayor insulto que puedes hacerte a ti mismo. No tener compromiso con tu camino existencial. Porque es que el número 4 va precisamente de eso, de, bueno, hay que construir el camino para que, bueno, pues la vida encuentre una, vamos a decirlo así, una manera de hacerme llegar lo mejor. Y para eso, pues bueno, pues tienes que ir paso a paso. Esto es algo también que se complementa con la palabra disciplina y perseverancia, ¿sí? Es decir, vamos haciendo el camino sin prisa, pero sin pausa, ¿sí? De ahí que se diga que el número 4 es un número que necesita hacer las cosas despacio y tal, ¿vale? Así que, bueno, así que deja de tener una actitud de estoy sometido a las circunstancias, no puedo hacer más. Tengo que desterrar esa mentalidad obtusa de pues es que si la vida no quiere que vaya por ahí, porque me lo está poniendo muy, muy, muy difícil, a lo mejor es que tengo que desechar esa idea. Bueno, o a lo mejor tienes que hacer un ejercicio de desarrollo interior, ver qué es lo que está fallando, qué es lo que no está ordenado y coherente dentro de ti y cambiar la estrategia. O más que cambiar la estrategia, bueno, pues refinar tu punto de vista. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque si tu año de nacimiento suma el número 4, o bien, y esto también aplica para el día de nacimiento y el número del destino 4, pues muy, muy, muy probablemente te darás cuenta de que, aunque pienses que estás muy, muy, muy equivocado, pues seguramente no lo estás tanto. Hay más verdad de la que realmente crees que tienes. Entonces. Sí, porque hay veces que con el número 4 hay una tendencia a la baja confianza, ¿vale? Así que bueno, en una muy baja frecuencia me refiero. Así que bueno, si este es tu caso, ya te digo, déjamelo en los comentarios porque de verdad, con todo lo que te acabo de comentar aquí en esta pequeña masterclass, pues ya tienes un montón de trabajo. De hecho, tenéis, fíjate, en el canal una serie de vídeos en los cuales yo os animo a que os trabajéis a través de afirmaciones de poder y a través de, bueno, pues de meditaciones y este tipo de cosas. Así que consultad esos vídeos y si queréis hacer este tipo de trabajo, pues oye, pues adelante con ello. Pero bueno, lo más importante es que tengáis una actitud, ¿no? Si tu fecha de nacimiento suma el número que sume, ¿vale? Ya no solamente en el año de nacimiento, sino en el que, en el orden que sume, ¿vale? A ver, que la fecha de nacimiento es un mapa para tu trabajo personal. Entonces, bueno, pues de ti depende ya seguir, digamos, en esa mirada de estar conectado con tu esencia, ¿sí? Es decir, esta manera de mirar la numerología, de no, porque tú eres así. Madre mía, qué desastre, de verdad. Tú no eres así, a ver, tú tienes unos talentos, unas capacidades, unas habilidades, ¿qué haces con eso? ¿Sí? Pues bueno, pues aquí en estos vídeos te estoy dando, digamos, algunas recomendaciones y te estoy dando esta información para que hagas algo, ¿vale? Porque si no, ay, mira, es que lo que me he encontrado con mi fecha de nacimiento, ¿no? Es que esta fecha de nacimiento la has elegido tú desde tu plan prenatal para que puedas, en este sentido, en esta vida, si tu año de nacimiento suma el número 4, practicar todo esto y vivir tu experiencia existencial desde estos talentos. ¿Sí? No me vale eso de, ay, es que el número 4 es una mierda. No, no. Los números son sagrados, son perfectos y te dan unos talentos que, pff, madre mía. Y de hecho, pues, por ejemplo, todo esto al número 1 le falta. ¿Vale? Sí, a ti también te faltan cosas de otros números, por supuesto. Cada número también se puede inspirar en los demás, pero estos son tus talentos naturales. ¿Estás conectado con ellos? Te podrías también hacer esa pregunta. ¿Sí? Así que bueno, en fin. Madre mía, menuda cantidad de información. Espero que la proceses y me dejes en los comentarios tu opinión. Nosotros, chicos, nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento. Recuerda suscribirte y activar el clic de la campanita para no perderte lo próximo, ¿vale? Venga, chao, chao.